Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un cordial saludo a todos los que siguen el canal. Soy Óscar Hidalgo y estoy encantado de poderte ayudar en este interesante y desafiante mundo que es el trading. El video de hoy día se trata de lo que es la gestión de capital en el trading. ¿Cuál es el objetivo? La finalidad del video es entender los conceptos de la administración de la gestión de capital. Si deseamos vivir del trading, debemos entender que el sistema del trading como tal no te va a permitir ganar dinero en el trading. Cierto es que las probabilidades están a nuestro favor si usamos un sistema ganador, pero no vamos a poder vivir del trading si no realizamos una gestión correcta del capital. Contenido, ¿qué es lo que vamos a tocar en el video? ¿Qué es la gestión del capital? El correcto uso del apalancamiento, la terminología a entender para realizar una buena gestión de capital. Vamos a ver que lo único que podemos controlar en el trading es lo que podemos perder. ¿En qué consiste la gestión del capital? ¿Cómo controlar el capital a arriesgar en el Forex? ¿Qué es la estrategia martingala y la anti-martingala? ¿Tiempo podríamos destruir nuestro capital? ¿Y en qué momento tu pérdida se vuelve irrecuperable? ¿Qué es la gestión de capital? La gestión de capital consiste en arriesgar un porcentaje de tu capital que tienes destinado para invertir en el trading, de tal manera que las pérdidas sean compensadas con las ganancias que tengas. La gestión de capital consiste en calcular la cantidad de dinero que debemos invertir en cada operación, de tal manera que nos permita tener el dinero suficiente para realizar la siguiente operación. Acá de lo que se trata no es que vamos a colocar el dinero y lo vamos a perder. Acá de lo que se trata es de cuidar ese dinero que tenemos para que lo hagamos crecer mes a mes. La administración de capital va a permitir que tu capital crezca, al mismo tiempo que reduce el riesgo de quedarte sin dinero. Gestión de capital en el Forex consiste en determinar la cantidad de dinero que vamos a arriesgar en una operación y con ello el número de lotes que vamos a tomar para realizar la transacción. No todas las operaciones o transacciones van a resultar positivas. Los mejores sistemas aciertan del 60-70%, o sea que de cada 10 transacciones habrá 3 o 4 que sean perdedoras. Si no aprendemos a controlar estas pérdidas, podríamos quedarnos sin capital solo con esas 3 o 4 operaciones que resulten negativas. Si usted desea ganar un 50-100% en un mes, debe también arriesgar un porcentaje similar. Pero si arriesga un 100% y el precio se le va en su contra, usted en una operación puede perder todo el capital. Si arriesga el 50%, tiene dos operaciones perdedoras para quedarse sin capital. ¿Le parece que esta forma de administrar su capital sea la correcta? Apalancamiento. Ya lo decía Arquímedes, dame un punto de apoyo y os moveré el mundo. Precisamente el apalancamiento consiste en la similitud cuando usamos una palanca. El apalancamiento es la posibilidad que tenemos de hacer más con menos, de mover grandes pesos con la ayuda de una palanca que no lo podríamos hacer si no tuviéramos la ayuda de la palanca. El apalancamiento financiero te permite que con poco dinero puedas acceder a mover más dinero. Un ejemplo clásico es lo del banco, que te permite comprar una casa si tienes el 20% del valor que tiene la casa. Este es un apalancamiento de 1 a 5. En el Forex nos permiten usar apalancamientos de 1 a 100, 1 a 200, 1 a 500. Y hay brokers incluso que te permiten apalancamientos de 1 a 1000. Sin lugar a dudas, este es el mercado donde puedes usar más apalancamiento. El apalancamiento en el Forex nos permite que con 100 dólares podamos realizar operaciones de 100 mil, 200 mil, 500 mil o 1 millón de dólares. Teóricamente, con un apalancamiento de 1 a 100, si tenemos 10 mil dólares, podríamos ganar en una operación 1 millón de dólares. El precio nunca se mueve en línea recta y el precio en algún momento dado puede retroceder tanto que si uno usa todo el apalancamiento que te permite el broker,
pierdes todo tu capital. El apalancamiento que nos permite el broker, lo que en verdad nos facilita es la posibilidad de empezar a operar y hacer trading sin grandes cantidades de dinero. Con un capital de $10,000, uno puede estar ganando entre $500 a $1,000 mensuales, con un sistema ganador y una buena gestión de capital. Veamos este tema del apalancamiento con un poquito más de detalle. Si nosotros tuviéramos $10,000 y nuestra distancia del stop loss sería constante 100 pips, si nosotros queremos arriesgar el 1%, el capital a arriesgar sería $100 y el apalancamiento sería 1 a 1. Si deseamos arriesgar 2%, el capital que podríamos perder sería 200 y el apalancamiento sería 2 a 1. Si nosotros arriesgamos el 5%, estamos arriesgando $500 y el apalancamiento sería 5 a 1. Si arriesgamos el 10%, el capital que estamos arriesgando es $1,000 y el apalancamiento en este caso es 10 a 1. ¿Qué es lo que podemos controlar en el trading? En el trading no podemos controlar a los participantes. No tenemos control sobre los ofertantes o los demandantes. No tenemos control sobre el sistema. Ningún sistema nos garantiza que el precio va a ir en la dirección que nosotros queremos. No tenemos control sobre las noticias y cómo pueden afectar estas noticias al precio. En definitiva, no tenemos control sobre el mercado y el movimiento del precio. En el trading, lo único que realmente podemos controlar es lo que podemos perder y también a nosotros mismos. Tenemos que tener el suficientemente control para no ponernos nerviosos y saber tomar las decisiones correctas. La gestión de capital apunta a tener el control sobre las pérdidas que podemos tener. ¿Qué debemos entender en la gestión de capital? Los conceptos básicos que debemos entender en la gestión de capital es el capital de inversión, el capital de riesgo, el porcentaje de riesgo en cada operación, el porcentaje de ganancia del sistema y el ratio beneficio-pérdida del sistema. Capital de inversión es la cantidad que tienes en tu cuenta, la cantidad de dinero que has depositado para realizar tus operaciones. Este capital es similar al capital de operaciones que necesitas en un negocio, el dinero para hacer funcionar el negocio y en este caso el dinero para que puedas operar en el Forex. Capital de riesgo es la cantidad de dinero que estás dispuesto a arriesgar del capital de inversión, o sea, ¿cuál es ese porcentaje de tu capital que vas a arriesgar en esa operación? En el peor de los casos, es ese dinero que tú estás dispuesto a perder y que obviamente no puede ser todo el capital que tienes para operar. Si estás arriesgando el 50% de tu capital, estás usando un apalancamiento del 50%. Y si el precio se va en tu contra, vas a perder el 50% de tu capital. Porcentaje de riesgo en la operación. Es el porcentaje de riesgo que estás dispuesto a asumir de tu capital de inversión. ¿Con cuánto vas a entrar al mercado? ¿Con cuánto porcentaje de tu capital vas a entrar al mercado? Tú puedes arriesgar 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50%. Pero para realizar una buena gestión de capital, tú solo puedes operar por cada operación el 1% y como máximo un 3%. Solo cuando el mercado te ha dado la razón y está yendo en la dirección que tú has elegido, arriesgas un 3%. Si tu capital de inversión es $10,000 y tu porcentaje de riesgo es 1%, tu capital de riesgo, o sea, el capital de riesgo para esa operación es $100. ¿Queda claro entonces? $1,000 es el capital de inversión.
El 1% de lo que tú estás dispuesto a arriesgar. Y el capital de riesgo, la cantidad que vas a arriesgar, son $100. Porcentaje de ganancia de tu sistema. Es el porcentaje de ganancia de tu sistema. Es el porcentaje de aciertos. Es la cantidad de veces que tu sistema va a ganar en el tiempo. Es la cantidad de veces que el sistema acierta cada vez que realizas una operación. Ningún sistema gana el 100% de las veces. Un sistema de 70, 80% de aciertos es lo que uno realmente desea. Existen sistemas que aciertan el 50% y el sistema puede permitirte ganar dinero en el tiempo. Incluso hay sistemas con porcentaje de aciertos de 30% y el sistema puede ser ganador. Es importante que tú pruebes el sistema y verifiques qué porcentaje de acierto tiene tu sistema. Ratio beneficio-pérdida. Es la relación, el ratio beneficio-pérdida es la relación de tu sistema de trading. Es la relación de tu sistema de trading entre la cantidad que puede ganar y lo que puede perder. Lo ideal es que esta relación sea de 2 a 1 o de 3 a 1. Sin embargo, lo que normalmente se busca es el 1 a 1, una relación de 1 a 1. Es decir, que uno arriesga la misma cantidad que está dispuesto a perder. Es una relación en la que uno tiene la probabilidad de ganar del 50%. Existen sistemas que el ratio beneficio es de 0.5 a 1 y el sistema es ganador porque el porcentaje de aciertos es del 80%. Para entender mejor lo que es el porcentaje de aciertos y la relación beneficio-pérdida, vamos a ver este gráfico. En esta parte de acá tenemos el porcentaje de aciertos y el porcentaje de fallas. Obviamente, si tengo un porcentaje de acierto del 10%, el porcentaje de que falle es del 90%. Y en esta parte de aquí tengo la relación beneficio-costo. Si tengo una relación de 1, significa que la relación, que la cantidad de dinero que voy a arriesgar es la misma cantidad de dinero que voy a perder. O que la distancia que va a recorrer el stop loss hacia atrás va a ser la misma que va a recorrer hacia a mi favor. Vamos a comenzar primero con esta relación de 1 a 1 y lo vamos a ver todo lo que significa esto. Si yo tengo una relación de 1 a 1 y el porcentaje de acierto es el 10%, la probabilidad del sistema es de 0.8, o sea, es una probabilidad negativa, es perdedora. Si el porcentaje de aciertos es de 20 y la relación riesgo-beneficio es 1, la probabilidad es negativa, de menos 0.6. Si es de 30% y la relación es de 1, la probabilidad es menos 0.2. O sea, si la probabilidad es del 50% y mi relación es 1 a 1, no pierdo ni gano. En todas estas otras alternativas, cuando la relación es 1, sea 40, 30, 20 o 10% de aciertos, el sistema es perdedor. Si es 1 a 1 y el porcentaje de aciertos es del 50%, no pierdo ni gano. Si la relación beneficio-costo es 1 y el porcentaje de aciertos es del 60%, ahí ya mi sistema es ganador. Un valor de 0.2. O sea, esta es una relación de la esperanza matemática. Es decir, que en el tiempo el valor es de 0.2. Por tanto, ya el sistema es ganador. Si el sistema es de 70% es 0.4. Y si es del 80% la relación, o sea, en todo desde el 60% en una relación 1 a 1, el sistema se hace ganador. Si el porcentaje de aciertos es 0.25, tendría que tener un porcentaje de aciertos del 90% para que mi sistema sea ganador.
Veamos al otro extremo. Si mi relación beneficio-costo es 4, es decir, se tiene que mover 4 veces más que de la distancia que he colocado a mi stop loss y el porcentaje de acierto es del 10%, la esperanza matemática es de 0.05. En este caso es perdedor, pero cuando la relación beneficio-costo es 4, a partir del 30% de aciertos adelante, mi sistema se vuelve ganador. Como ven ustedes, hay una relación inversa con respecto a lo que es el porcentaje de aciertos en relación contrastado con lo que es la relación beneficio-costo. En la medida que mi relación beneficio-costo es alta, yo necesito menos cantidad de aciertos para que mi sistema sea ganador. En cambio, cuando mi relación riesgo-beneficio es baja, yo necesito de mayor cantidad de aciertos, entre el 70 al 90% para que mi sistema sea ganador. O sea, queda claro, cuando yo voy a tratar de alcanzar pequeñas distancias, yo necesito mayor cantidad de aciertos. En una relación beneficio-costo alta, o sea, en una relación riesgo-beneficio alta, yo puedo tener muchos porcentajes de fallas, pero cuando el precio se va a mi favor, yo puedo tener muy buenas ganancias. Y en los sistemas que van por poco distancia, necesito más cantidad de aciertos. La fuerza más poderosa del universo es el interés compuesto, Albert Einstein. Nosotros podemos aprovechar el interés compuesto porque podemos operar sobre lo que estamos ganando. Y es eso lo que tenemos que aprovechar. No necesitamos nosotros realizar buenas ganancias o tener grandes ganancias. Lo que necesitamos es que nuestra cuenta vaya sumando de a poco, vaya aumentando de a poco. Y poco a poco, con intereses, con pequeñas ganancias, con porcentajes de ganancia pequeñas, nuestra cuenta puede ir creciendo. El interés compuesto representa la acumulación de interés que ha generado en un periodo determinado por un capital inicial o principal a una tasa de interés durante n periodos de tiempo. De modo que los intereses que se obtienen al final de cada periodo de inversión no se retiran, sino que se reinvierten o añaden al capital inicial, es decir, se capitaliza. Cuando nosotros hacemos esto, realizar la siguiente operación con el dinero que hemos ganado anteriormente, es eso lo que en el tiempo hace crecer el dinero. Veamos acá, por ejemplo, nosotros podemos comenzar con una moneda, después se convierte en 3, en 6, en 9, en 18 y así va aumentando cuando nosotros aprovechamos el interés compuesto que nos permite el Forex y los mercados financieros. Y los mercados financieros es donde tenemos la posibilidad de aprovechar el interés compuesto. En esta parte de aquí vemos, por ejemplo, que en un primer año nosotros tenemos el capital inicial, ganamos un cierto interés, eso suma, ese capital lo utilizamos, ganamos ese interés, sobre este capital se suma eso, lo volvemos a utilizar en el siguiente periodo, con ese interés se vuelve a sumar y así sucesivamente. El interés compuesto es una poderosa herramienta en el análisis y la evaluación financiera de los movimientos de dinero a través del tiempo. Es una operación financiera por la que se obtiene intereses sobre intereses. Esto es la capitalización del dinero en el tiempo. Si nosotros nos concentramos en ganar un 2% semanal, o sea, un 0.4% diario, el interés compuesto nos va a permitir duplicar nuestro capital en 12 meses. Veamos esta planilla de acá.
Capital inicial $10,000. Objetivo semanal 2%. Si el objetivo semanal es 2%, el objetivo mensual es 6.5%. Y en este caso el objetivo diario es 0.33%. Si nosotros nos enfocamos en ganar un 2% semanal, muy probablemente consigamos un 6.63% semanal. Con eso, el porcentaje mensual es 6.5% y el porcentaje diario es 0.3%. Entonces, comenzamos con el capital inicial. Ganamos 0.5%, que serían $650 el primer mes. A ese capital le sumamos los 650. Ganamos el 0.5% mensual, sería 0.92. A eso le sumamos, y así a todo lo que vamos ganando con un porcentaje promedio del 6.5% mensual, en un año llegamos a tener $20,000. O sea, hemos ganado el 100% de nuestro capital, hemos duplicado el capital. Esto es lo que tenemos que darnos cuenta cuando nos iniciamos en el trading. No necesitamos ganar mucho por cada operación, solo necesitamos de una buena operación que nos permita ganar ese 2% semanal. Los buenos traders duplican su capital en un año. Pero así, si tú al iniciar no puedes ganar el 100% en un año, así ganes el 70%, 60%, 50%, incluso un 30% anual, ya es una ganancia interesante. Porque en ninguna de las buenas empresas o los buenos negocios se tiene un porcentaje que te pueda permitir ganar un 30% desde la comodidad de tu casa. Los porcentajes que ganan las buenas empresas va del 20 al 40% anual. Hay algunas que incluso están entre el 10 y el 20%. En cambio, con el trading la ventaja que tienes es que si puedes conseguir un 30%, lo puedes hacer desde tu casa o mientras estás viajando, mientras estás haciendo un montón de cosas. Vamos a hablar ahora de lo que es la estrategia martingala y anti-martingala, que está relacionado directamente con lo que es la administración de capital. Básicamente existen dos enfoques en los que la mayoría de las técnicas de administración de capital son clasificadas: la martingala y la anti-martingala. La estrategia martingala básicamente consiste en que tú comienzas con una cantidad. Si pierdes, duplica el capital. Si vuelves a perder, duplicas el capital hasta que ganas y obviamente comienzas nuevamente de nuevo, ya con ese capital que has ganado. Sin embargo, las matemáticas nos muestran que estamos ante un sistema que tarde o temprano conduce a la quiebra y a la destrucción de tu capital. Ahora veamos la estrategia anti-martingala, que es en definitiva lo opuesto a lo que es la estrategia martingala. Cuando tú pierdes, en realidad apuestas la mitad de lo que has perdido, o apuestas menos. Esta estrategia es contraria a la anterior. La anti-martingala consiste en reducir a la mitad sus apuestas cada vez que pierde una operación y doblas cada vez que gana una operación. Solamente cuando ganas, doblas la operación. Y cuando pierdes, reduces a la mitad. O sea, que si tú tienes varias pérdidas consecutivas, la mitad de lo que pierdes va a ser siempre la mitad de lo que has perdido. Por tanto, la posibilidad de que pierdas tu dinero se va amortiguando en el tiempo. El martingala puede dar resultados sorprendentes. El problema es que en este caso las matemáticas juegan en nuestra contra. Y un número de pérdidas seguidas no tan elevadas puede comprometer seriamente la supervivencia de nuestra cuenta. Acá vemos, por ejemplo, que acá pierde, pierde, gana, se va para arriba. Pierde, pierde, gana, se va para arriba. Pierde, pierde, gana, se va para arriba. En pocas jugadas se hace crecer la cuenta.
pero resulta que en una de ellas pierdes todo tu capital. Estrategia anti-martingala. Este enfoque es exactamente lo opuesto a la martingala. Su teoría indica que conforme la cuenta incrementa su valor, el tamaño de la operación debe también aumentar. Y cuando disminuye, o sea, cuando pierdes, el tamaño de la operación debe también disminuir. El principio básico de este enfoque es permitir el crecimiento geométrico de tu balanza cuando ganas y al mismo tiempo limitar las pérdidas, reducir las pérdidas cuando pierdes. Bueno, y con todos estos conceptos que hemos visto, vamos a ver lo que realmente es la gestión de capital. ¿En qué consiste la gestión de capital? La gestión de capital consiste en habituarse a arriesgar solo el 1% por cada operación, en entender que el máximo apalancamiento que debemos usar cuando nuestro sistema nos dice que el precio se va a nuestro favor debe estar relacionado con un riesgo de un 3%. Nunca más de un 3%. Si arriesgamos más del 5% en cada operación, vamos a terminar destruyendo nuestro capital. No hay una manera de ser consistente en el trading si arriesgamos más del 5%. La gestión de capital consiste en que nosotros debemos tener la paciencia para dejar que el interés compuesto nos permita ganar en el tiempo y hacer crecer nuestra cuenta arriesgando entre el 1 al 3%. Arriesgando el 1% en las operaciones normales y el 3% cuando el mercado nos está confirmando que el precio se está moviendo a nuestro favor. ¿En qué tiempo podemos destruir nuestro capital? Si arriesgamos el 1%, tenemos 100 oportunidades para terminar con nuestro capital. Si arriesgamos el 2%, tenemos 50 posibilidades perdedoras para perder nuestro capital. Si arriesgamos 5%, tenemos 20 oportunidades para perder nuestro capital. Si arriesgamos un 10%, en 10 oportunidades perdedoras, perdemos nuestro capital. Si arriesgamos un 20%, con 5 pérdidas consecutivas, perdemos nuestro capital. Si arriesgamos el 30%, con 3 operaciones perdedoras, perdemos nuestro capital. Y si arriesgamos el 50%, con solo 2 pérdidas consecutivas, podríamos perder todo nuestro capital. Si arriesgas más del 10% por cada operación, estás destinando tu capital a desaparecer. Si arriesgas el 5% y el precio se va en tu contra, te va a costar mucho recuperarte de la pérdida. Debes arriesgar solo el 1% por operación y solo el 2 a 3% cuando tu sistema te confirma que has elegido la dirección correcta y el precio se está moviendo a tu favor. ¿En qué momento tu pérdida se vuelve irrecuperable? Teóricamente, una vez que has perdido el 50% de tu capital, se vuelve irrecuperable, toda vez que necesitas ganar el 100% para recuperar la pérdida. Sin embargo, en la práctica, si pierdes entre el 20 al 30% del capital, tu capital se vuelve irrecuperable, toda vez que el aspecto emocional va a jugar en tu contra. No vas a poder operar tranquilo o tranquila y siempre vas a tratar de estar buscando apalancar para recuperar el dinero. Y el aspecto emocional es fundamental para que tú operes bien. Veamos este cuadro. Cuando tú pierdes el 1% de tu capital, necesitas de 1.01, prácticamente lo mismo. Cuando pierdes 5%, necesitas de 5.26 para recuperar tu capital. Cuando pierdes el 10%, necesitas ya de 11, y aquí ya hay un punto por encima. Cuando pierdes el 20% de tu capital, ahí ya necesitas del 25%. Acá la cosa ya se pone fea. Acá ya estás perdiendo realmente tu capital ya mermado. Si has comenzado con 100, tu capital es 80.
Si has perdido el 30%, tu capital es 70, pero tú necesitas del 43%, cerca al 50% para recuperar tu capital. Si pierdes el 40%, necesitas del 60% para recuperar tu capital. Y si has perdido el 50%, necesitas del 100%, o sea, aceptar 100 veces consecutivas para recuperar tu capital. O sea, por eso es que a partir de un 20% de pérdida para adelante, ya se vuelve muy difícil que tú puedas recuperar tu capital. Bien, ahora veamos cómo se puede arriesgar el 1% por cada operación. A lo largo de videos he enfatizado que solo debemos arriesgar el 1% por cada operación. ¿Cómo hacemos esto en el trading? Cada mercado tiene sus particularidades. En la bolsa es el número de acciones que debes comprar una vez que has determinado cuánto es el dinero del 1% que vas a arriesgar. En otros mercados será el número de lotes o el número de contratos que tienes que realizar. Particularmente, creo que en el Forex es donde mejor puedes calcular ese 1% que debes arriesgar por operación. Para calcular ese 1% vamos a usar una página que la voy a dejar en la descripción del video para que tú la puedas usar. En esta página debes colocar el capital que tienes, el porcentaje a arriesgar del par de divisas y, si el caso amerita, la cotización de ese par. Vamos a ver esta calculadora de pips. Entonces, vámonos a una planilla, a un par. Acá, por ejemplo, en el par euro-dólar, vamos a analizar el par euro-dólar. Está viniendo de una caída. Lo más probable es que se vaya para arriba porque ha caído. Toda vez que cae, esto tendría que moverse hacia arriba. Por eso es que de alguna manera también tengo entradas en compra acá. Es eso lo que vamos a tratar de buscar entonces. Es esto lo que vamos a hacer acá. El precio se está moviendo, el precio subió, cayó, lo más probable es que se vaya para arriba, así. Por tanto, yo voy a tratar de entrar en compra. Mi stop loss lo voy a colocar acá porque es el último mínimo en este periodo que se tiene aquí. Mi distancia al stop loss es de este lugar que se ve plomito acá, donde está el precio, hasta acá, que sería 38, veo 16, 384 y el otro valor. Entonces, otra vez, la distancia es 40 pips. Me voy, estoy en el par euro dólar. Entonces, es esta la página que vamos a usar. Yo la voy a colocar, como les digo, en la parte de abajo, en la descripción del video. Y acá lo que tengo es en qué está mi cuenta. En este caso, mi cuenta puede, yo la voy a colocar en dólares porque es lo que usamos nosotros, lo que usamos nosotros los latinoamericanos. El tamaño de la cuenta es, me voy y me fijo cuánto es el tamaño de esta cuenta. Son $6,300. $6,300, que es lo que tengo en el balance. El riesgo es el 1%. El stop loss, ya hemos indicado que son 40, voy a ponerle redondeando 40 pips. El par en este caso es el euro dólar. Acá puedo tener los diferentes pares. En este caso es el par euro dólar y le pongo calcular. El dinero que yo puedo perder son $63. Es lo único que podemos nosotros controlar, lo que podemos perder. Eso es lo que puedo perder. Los lotes, en este caso, los lotes con el que voy a entrar va a ser de 0.15, 0.16.
Entonces yo me voy, le hago operación nueva. Como voy a entrar directamente a mercado, yo le voy a colocar el número de lotes que me ha salido. El número de lotes es 0.16. Mi distancia al stop loss es 1.1828. El take profit es 1.1920, le voy a poner. Y le pongo comprar. Listo, ya entré a mercado. Y en este caso la relación beneficio-costo es 1-1. Estoy arriesgando 40 y estoy yendo por 52. Básicamente es una relación 1-1. ¿Ya? Vamos con el par dólar americano y en japonés. En un gráfico de un minuto veo que el precio se está moviendo, se ha movido hacia arriba, ahora está moviendo hacia abajo. Es muy probable que continúe para abajo. Entonces, es muy probable que el precio haga esto. Que el precio se mueva hacia el lugar donde ha roto. Por tanto, yo voy a colocar mi entrada ahí. Y que después de eso, ya, entonces, en un gráfico de una hora veo cómo el precio se ha movido, ha hecho este movimiento, vuelto hacia arriba, y lo que yo creo que el precio, una vez que se ha venido para abajo, puede regresar para arriba, llegar a esta posición y venirse para abajo. Por tanto, yo voy a hacer una entrada programada en este caso. Le voy a decir que vaya, yo le voy a decir que el precio entre en operación acá cuando llegue a ese lugar y voy a colocar mi stop loss aquí. Entonces, vean ustedes, en este caso yo estoy arriesgando la relación beneficio-costo sería 25 pips. Y estaría yendo hasta este lugar de aquí, que se digamos hasta este lugar de aquí, que sería 102. Estoy arriesgando 25 y estoy yendo por 100. Entonces la relación es 1-4, ¿verdad? La relación es 1-4. Arriesgo 1 con la posibilidad de ganar 4. Entonces, ¿cómo hago esta entrada programada? Operación nueva, nueva orden. Hay que calcular, con esos 25 pips, yo me voy a la planilla y en este caso el par es el euro-yen. Son $6,300 la cuenta. La cuenta es en dólares. El riesgo es 1%. Acá la distancia stop loss es 25. El par es dólar-yen. 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 El par es dólar yen, par de moneda es el par dólar yen. El precio del dólar yen es lo que tengo que ver acá. El precio en este caso aquí está, esto es 112.51. 112.51 o 50 es lo mismo, ¿no? Le pongo calcular.
lo que yo voy a ganar, perder también sería $63, que es el 10% de el 1% de 6300. Acá le voy a colocar yo, como ya estoy, siempre que vaya a la segunda, yo tengo que descontar este 63%, le voy a descontar menos 100 y le voy a poner acá 200. Porque ya tengo una operación con el 1%. Entonces le pongo 6200 con el 1%, el 25, es 200, y le pongo calcular, sería $62 que podría perder. Las unidades, el número de lote sería 0.02, 0.3, 0.27. Entonces me voy acá, programo, digo, esto va a regresar para atrás, por tanto es una orden pendiente, sell limit. ¿Por qué? Porque va a regresar para atrás, va a tocar acá y se va a ir para esto. Si ustedes no están entendiendo esto, tengo un video que les recomiendo que vean, que es precisamente cómo se hacen las entradas programadas y las entradas directas. Las entradas directas ya la he hecho en el otro par, ahora en este par estoy haciendo esta entrada programada. Entonces es sell limit porque el precio se va a ir para atrás. Yo lo voy a esperar el precio que se venga acá. ¿En qué lugar? En el 112.65. 112.65. El stop loss va a ser 112.89. 112.90. Le voy a poner unos pips más arriba. Y el take profit va a ser 111.65 le voy a poner. 111.70. Un poquito más arriba de esto, más o menos por acá. Y le coloco colocar. Entonces, queda claro, ¿no es cierto? Estoy haciendo una entrada sell limit porque está yendo para atrás. Acá lo importante que quiero que entiendan es que se calcula esta distancia de acá a acá, que son los 25 pips, y de acá a acá, que es lo que yo necesito para hacer el cálculo con la calculadora que les he mostrado. Entonces le coloco colocar. Entonces ya está programado eso, el precio regresa acá, si llega a tocar esto, automáticamente entra al mercado. Muy bien. Voy a hacer una siguiente entrada con el par dólar franco suizo. Estoy en un gráfico diario. En un gráfico diario, vean ustedes cómo el precio ha caído, ha regresado. Y justamente en este lugar de acá, después de que ha regresado, se ha parado el precio y se ha movido para abajo. O sea, este lugar de aquí ha sido el techo donde ha dado lugar para la vuelta del precio. Yo voy a colocar mi stop loss aquí, por encima de ese lugar, de ese último máximo, de todo este periodo que tengo acá, de todo este último movimiento que tengo acá. Mi take profit sería acá. Ahí yo voy a entrar a mercado una vez que el precio llegue acá. Bien, entonces yo voy a entrar a mercado acá. El stop loss lo voy a colocar aquí y el take profit va a estar acá. La toma de beneficios es acá, mi lugar de pérdidas aquí, y en base a eso yo calculo mi distancia al stop loss. Sería, voy a redondear, sería 30 pips. Y estoy yendo por 75. La relación en este caso es 1 a 2, ¿no es cierto? Si son 30 a 60 sería 1 a 2. Un poquito más del 1 a 2. Entonces, entonces le voy a quitar acá 100
Esto yo voy a, sería 6.100. El porcentaje de riesgo el 1%. La distancia al stop loss son 30. El par, en este caso es el par dólar franco suizo. Este precio de la oferta del dólar franco suizo. Entonces me voy acá y en este momento está en 0.98, 98.4. Entonces acá es 0.984. Precio de oferta del par. Dólar franco suizo. El dólar franco suizo en este momento está en 0.9845, ¿no? 0.95. Le pongo calcular. Perdería 61 dólares. Y los lotes con el que puedo entrar sería 0.2. Si lo pongo 0.4 no va a variar mucho tampoco. 0.2 sí, igual. Ya variaría si sería, qué sé yo, 0.9 acá. Ahí ya varía un poquito, ¿verdad? Entonces voy a entrar con 0.02. Entonces lo que hago es nueva operación, nueva orden. La entrada es con 0.02. Mi stop loss 0.9875 le voy a poner, 9875. Mi take profit sería 0.977. Orden pendiente, como el precio está aquí y el precio se va a ir para abajo, yo estaría en una entrada de sell stop. El precio está acá, va a venir para abajo y va a continuar abajo, por tanto es sell stop. 9804 sería la entrada. Es una entrada programada. Y le colocaría colocar. Entonces vean ustedes, es eso lo que yo tengo acá. He hecho ya la programación de esta entrada. Es así como se realizan las entradas con la gestión de, haciendo gestión de capital. O sea, arriesgando el 1% o el 2%. ¿Cuándo yo arriesgaría un 2%? Acá, por ejemplo, el precio está en rango, no se está moviendo. Aquí ya se movió, por lo que sea, a lo mejor hace una noticia fundamental, no sé, pero se movió. Entonces el precio está en rango y rompe el rango en este lugar de acá. Entonces yo, cuando digamos que estaba atento a esto, yo podía haber hecho esto. Como este es el precio más alto de este rango, yo colocaba mi stop loss acá, colocaba mi entrada acá, el precio de este movimiento se va para arriba y entra. Cuando ya se empieza a mover para abajo, yo programo mi entrada acá y una vez que rompe el precio, se va para abajo. Entonces, cuando el precio ya se ha movido de esta manera, y el precio me está mostrando de que hay consistencia en el movimiento, una barra grande comparada con las otras. En este caso, yo espero el retroceso, acá ha retrocedido, y puedo entrar precisamente, fíjense ustedes que normalmente el precio siempre hace eso, una vez que rompe, regresa al lugar donde ha roto, y otra vez se va para abajo. Entonces, yo esperaría acá. Yo hubiese esperado mi siguiente entrada. Esta sería la entrada de rompimiento. Y la siguiente entrada sería, digamos ahí, rompe. La siguiente entrada, espero que se vuelva para atrás. Y hago aquí mi segunda entrada.
y le realizo esto por este movimiento que ya tengo acá, y como veo que hay una consistencia, ahí arriesgaría el 2 o el 3%. Si siento realmente que veo que el precio se está moviendo con consistencia, yo pongo acá un 3%. Acá arriesgo un 1%, y como ya tengo un 1% acá, acá le pongo el 2% y estaría arriesgando el 3% en el total de esta operación. Ok, entonces yo arriesgo un 2, un 3% cuando ya veo consistencia en el movimiento que ha elegido el precio. En este caso, las barras se hacen grandes y obviamente me está diciendo de que se va a mover para abajo. Ahí arriesgo más del 1%. Mientras tanto, simplemente el 1%. Ok, eso sería entonces en cuanto a cómo vamos a realizar entradas con gestión de capital y el concepto básico de la gestión de capital. Les vuelvo a repetir, es solamente arriesgar el 1% por cada operación. El éxito en el trading consiste en gestionar las pérdidas, porque es lo único que podemos controlar. Obviamente también no tenemos que aprender, porque es un aprendizaje el controlar nuestro estado emocional, aprender a controlarnos cuando el precio se va en nuestra contra, y aprender a cerrar la operación cuando el precio se va a nuestro favor, porque no se va a ir eternamente a nuestro favor. O sea, aprender a controlar tanto el miedo como la codicia. El miedo cuando el precio se nos va en contra, y la codicia cuando el precio se nos va a nuestro favor y queremos ganar lo máximo que podamos, y el precio no va a hacer eso. Va a ir hasta donde tiene que ir, y nosotros tenemos que darnos cuenta, de acuerdo al análisis que hemos realizado, hasta dónde puede ir el precio. Entonces, Warren Buffett, que es el mayor inversionista del mundo, el mejor inversionista del mundo, él empezó a invertir en la bolsa de valores cuando tenía 14 años. Creo que comenzó con $100 y de ahí para adelante nunca dejó de invertir. Este, que es el mayor inversionista del mundo, no es que tiene su fortuna porque ha ganado de la noche a la mañana el 100, el 200%, no. Entendamos bien, en el trading no existe ganancias de un 20, 30, 40, 50, 100% mensual. No hay eso. Warren Buffett es millonario porque él ha sabido reinvertir, ha sabido usar el interés compuesto a su favor. Lo que ha ido ganando, lo ha ido reinvirtiendo en otras empresas o en la misma. En la Coca-Cola siempre ha ido comprando, él sigue todavía teniendo las acciones desde la primera vez que invirtió en la Coca-Cola, y no ha dejado de comprar cuando el precio se ha retrocedido. Una de sus filosofías que tiene es decir, él compra una acción y es para tenerla eternamente hasta que se muera. Así sí, esa es su estrategia de él. Pero una de las cosas principales que dice en relación a este tema de las inversiones es lo siguiente. La regla número uno de un inversionista es no perder nunca dinero. Y la segunda, no olvidar la regla número uno. Entonces, está claro que nosotros lo que realmente tenemos que controlar es no perder. Cuando estamos perdiendo, no tenemos que dejar que sea mucha la pérdida. Y el otro concepto importante es que siempre tenemos que manejar el stop loss. Es decir, si el precio se va a nuestra contra, solamente nosotros nos permitimos perder el 1%. Nuestro sistema tiene que darnos la oportunidad a que en el tiempo, y justamente con el interés compuesto, cuando se vaya a nuestro favor, nos vaya aumentando nuestro capital cada vez que realicemos las operaciones. Bien, señores, señoritas, jóvenes, yo tengo todas las ganas y la voluntad de darles mucho valor en cada video y demostrarles lo que de verdad es el trading. Si desean obtener más información, si desean ver los siguientes videos, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que les lleguen los próximos videos. De verdad deseo ayudarles.
para que se conviertan en trader consistente. Un trader consistente es aquella persona, aquel trader que gana dinero mes a mes. Ojo, estoy diciendo mes a mes, ni siquiera semana a semana, menos día a día. En la semana normalmente nosotros, ya he dicho, debemos apuntar al 2%, pero no necesariamente a lo mejor llegamos al 2%. Pero si estamos por debajo del 2%, está bien, está bien. Pero bueno, tú tienes que darte el tiempo para ver, estudiar e investigar sobre el tema que estoy tocando en cada video. Es eso lo que yo he hecho. Yo he tomado, he comprado muchos cursos. Y una vez que he tomado los cursos, no solamente me he conformado con lo que me han dado, sino que he investigado. Tenemos el internet, hay mucha información. La ventaja es que yo les estoy guiando, les voy a mostrar el camino para que ustedes puedan complementar y puedan aprender aquello que les va a servir para ser buenos traders. Deseo de verdad ayudarles, pero a su vez ustedes me pueden ayudar a mí. Me pueden ayudar dándole like al video, darle un me gusta, haciendo comentarios, haciendo preguntas y principalmente compartiendo este video con otros amigos, con los otros amigos que tengan. Porque al final de cuentas, esta información puede servirle a ti y puede servir a otras personas. Todos necesitamos ganar dinero de forma paralela. ¿Qué pasaría si en un momento dado nos quedamos sin el trabajo que tenemos? Si nosotros ya hemos aprendido a hacer trading, igual podemos seguir ganando porque podemos convertirnos en day trader, o sea, trader todos los días, y estar ganando semana a semana con el capital que podemos usar para invertir en el trading. Les agradezco entonces por ver el video. Les agradezco por los comentarios, los likes y lo que vayan a compartir. Y los espero en el próximo video. Y los invito además a que vean la serie de videos que estoy dando de este curso gratis. Nada más y será hasta el próximo video.